Sí, va a ser un bonito juego, muy interesante lo que ha mostrado Nicaragua en los últimos partidos, una selección que ha crecido bastante, pero nosotros hemos demostrado también cosas muy importantes y vamos con mucha ilusión a ir a hacer un buen juego y sacar ese resultado positivo. Sí, muy bonitas sensaciones ahí con un buen grupo que ha armado el profe, así que hoy ven ahí nuevos compañeros, pero siempre el grupo muy unido, muy comprometido. Así es el último juego para nosotros, ya pues el otro año ya. A empezar con todo, como decís, a prepararnos bien para lo que se viene también en la liga y terminarla bien, así encarar el 2023 con todo, porque se vienen partidos muy importantes para nuestro país.